Why people buy Anne Rice books is difficult to really answer, but the best way is to look at actually some of the words. Now, Anne Rice's millions of readers count on her for this kind of a scene. Two guys, one coffin, all right? Here we go. Now, I'm getting into the coffin, he finally said to me in his most disdainful tone, and you will get in on top of me if you know what's good for you. And I did, and he shut the lid. Then I asked him if I was completely dead. No, you're not. When you are, you'll only hear and see it changing and feel nothing. You should be dead by tonight. Go to sleep. Does that speak to you? It's different, that's for sure. Trying to classify Anne Rice, for years people have been trying to do it, but as we discovered, that's just not something Anne Rice thinks very much about. I've been very, very fortunate. I have written the weirdest, most way out, transgressive stuff imaginable, and I've been rewarded for it. Rewarded is an understatement. Anne Rice is a one-woman literary dynasty, and her fans can't get enough. Neither, apparently, can her publisher. Rice's latest three-book deal with Knopf is worth a reported $17 million. She's worth it. Anne Rice's 13 books sell by the boatload. Over 150 million copies are in print worldwide. But try to find a source for her inspiration. It's as elusive as the ghosts and spirits she puts in her books. Biografías Express. Hoy, Anne Rice. Nacida un 4 de octubre de 1941, Howard Allen O'Brien creció en Nueva Orleans en medio de una familia de católicos irlandeses. De niña, odiaba el nombre Howard, que había sido elegido por su padre, así que comenzó a llamarse a sí misma Anne. Se crió como católica y asistió a la escuela parroquial durante su juventud. Tras la muerte de su madre, debido a complicaciones con el alcohol, Anne, en plena etapa adolescente, decide dejar a un lado la fe y negarse a Dios. Al terminar la secundaria y la universidad, se casó a los 20 años con el poeta Stan Rice. Su primera hija, Michelle, muere a los 5 años de edad afectada de leucemia. Este hecho, entre tantos otros, la llevaron a escribir el primer borrador de Entrevista con el vampiro, al que dedicó 5 semanas de trabajo. La novela sigue la historia de Louis, un vampiro que relata su vida a un periodista llamado Daniel. La trama explora temas de inmortalidad, moralidad y la búsqueda de sentido en la existencia eterna. Entre los personajes hay una niña muy similar a Michelle que adquiere vida eterna tras ser convertida en vampiro. Antes de llegar al gran público, el manuscrito fue rechazado decenas de veces, lo que agravó la reciente crisis de la autora. Con el tiempo, Rice desarrolló TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sus enemigos más grandes fueron los gérmenes, se obsesionó con el lavado frecuente de manos y no podía salir de casa sin revisar las cerraduras de las puertas y las ventanas. En 1974 conoció a su agente literario, quien la ayudó a vender su libro, convirtiendo a Entrevista en la piedra fundacional de la saga Crónicas Vampíricas, que incluyen 12 libros en total. El estilo narrativo de Anne Rice es conocido por su enfoque detallado y sensual. Su habilidad para crear atmósferas intensas sumerge al lector en mundos oscuros y seductores poblados por vampiros, brujas y demás criaturas sobrenaturales. En relación a la comunidad LGBT+, Anne Rice ha sido elogiada por su representación inclusiva en sus obras. Los personajes de Rice desafían las convenciones sexuales y de género, lo que ha resonado profundamente en muchos lectores LGBT+. Por su parte, la autora ha dicho: "He tenido fans gays y lectores gays que sentían que mis trabajos implicaban una alegoría gay sostenida. No me propuse hacer eso, pero eso fue lo que ellos percibieron". A medida que pasaron los años, su relación con la fe se hizo cada vez más conflictiva. Tras perder a su esposo, entró en un laberinto oscuro de depresión y enfermedad.
fue diagnosticada de diabetes, entró en coma, aumentó de peso de manera descomunal y estuvo a punto de aislarse de todo y de todos. En 2005 anunció a diversos medios que dejaba de lado la ficción vampírica para centrarse en su fe. Anunció en varias entrevistas que no tengo elección, sería una tonta para toda la eternidad por haberle dado la espalda a mi señor. Cuando sus lectores la confrontaron, ella solo dijo: no hay más vampiros, gracias al señor. En un nuevo giro del destino, entrevistada por la revista The Advocate en 2010, dijo: hoy dejo de ser cristiana. Claro, sigo creyendo en Cristo, pero me niego a ser anti-gay, me niego a ser anti-feminista, me niego a ser anti-control de natalidad, me niego a ser antidemócrata, me niego a ser anti-ciencia. En 2014 publicó Príncipe Lestat, le siguieron Príncipe Lestat y el Reino de la Atlántida y Príncipe Lestat, la Comunidad de la Sangre, un cuento del Príncipe Lestat. Esta nueva saga se vio interrumpida con el fallecimiento de Rice a causa de un derrame cerebral. Tenía 80 años de edad. Esta ha sido una nueva biografía express. Recordá que hay nuevas secciones en el canal. Podés hacerte miembro, colaborar con un cafecito o un PayPal, o solamente suscribirte, comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima.